Ok, ahora vamos a ver el tema del UCS. El UCS es este elemento. Por UCS podemos comprenderlo también como lo que son los ejes del dibujo X, Y y Z. En AutoCAD el UCS también es un comando. Incluso hay variantes de este comando. El día de hoy vamos a ver únicamente el concepto de UCS. Aquí tenemos la vista del ViewCube, que ya nos da mucha idea en qué vista estamos. Para la configuración, el estilo visual, los invitamos a ver el video de cómo se personalizó. Y bueno, vamos a hacer una caja. Ahora vamos a estar utilizando más comandos y tengo activa esta línea de comandos para las instrucciones. Vamos a hacer una caja. Esta caja, pues la vamos a hacer como base del 0,0 y vamos a darle una medida determinada. Vamos a hacerla de 200, 200, 200. Por la forma en que lo trazamos, si se fijan, lo hicimos con coordenadas. Este pues es un tutorial ya intermedio. Le sugerimos ampliamente los tutoriales o los videos previos a esta serie. Como les había comentado, vamos a ir poco a poco incorporando herramientas que son ya nada más de AutoCAD. Entonces, bueno, el UCS, que es este elemento, lo estuvimos viendo en videos anteriores. Hay dos modalidades principales. El UCS, vamos a teclear aquí UCS y aquí nos aparece listas de comandos relacionados con esto. Vamos a seleccionar el primero. Y aquí aparecen las opciones que tiene este comando. Entonces, como recordarán, con otro color aparece si quieren teclear el comando. Pero también, si se fijan, al ponerme aquí encima, el cursor cambia a una manita selectora. Entonces nosotros también podemos darle clic en donde queramos. Vamos a hacerlo de esa forma en esta ocasión. Por ejemplo, aquí dice Word. Esta es la función más utilizada para regresar a este modo, al modo original o por default. Si le damos Word, el UCS queda en el origen del dibujo, o sea, como estaba desde un principio. Si nosotros queremos empezar a trazar en otra cara, el UCS que les comenté más usual es UCS y es el que dice Face, que es el primero de todos. Si le damos en Face y nosotros queremos trazar, por ejemplo, en esta cara, ahí se ilumina la cara que seleccionaríamos. Yo nada más me estoy poniendo encima de esa cara, todavía no le selecciono. Vamos a pensar que es esta cara. Bueno, vamos a pensar que es esta, por ejemplo. Le damos clic y la primera opción, que sería aceptar. No pretendemos ver a detalle todas las opciones, sino las que nos van a ser más útiles para el modo de trabajo que hemos estado siguiendo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la opción de trabajar en este plano. Vamos a trazar cualquier figura. Vamos a trazar, por ejemplo, un rectángulo de este punto medio a este punto medio. Entonces nosotros aquí tenemos el rectángulo porque estamos trabajando en este plano. Entonces vamos a repetir la operación UCS, Enter, y podemos teclear W o darle clic aquí en Word, y entonces el UCS regresa al origen. Ahora, si queremos trabajar en esta cara, pues haríamos de nuevo lo mismo, UCS, Enter. Entonces podemos teclear la letra F o podemos darle clic aquí y seleccionar la cara y aceptar. Entonces ahora trabajaríamos en este plano. Vamos a poner que es un rectángulo de nuevo, que lo queremos hacer en cualquier espacio, y ya trazamos nuestro rectángulo en esa cara. Entonces, como verán, el UCS, que si ustedes manejan AutoCAD en español, es SCP, porque es el sistema de coordenadas personales. Lo que están haciendo es cambiar en dónde está los ejes de ese dibujo que van a hacer. Vamos de nuevo al origen, UCS, Enter. Ahora lo voy a teclear W, Enter.
y de nuevo el UCS está en el origen. Ahora, en las versiones más recientes de AutoCAD, el UCS también es un elemento. Es decir, si nosotros no seleccionamos el comando y tocamos este elemento, se prenden unos grips como si fuera un objeto. Entonces ustedes también físicamente pueden seleccionarlo y moverlo directamente. Esto es muy práctico y relativamente sencillo, solo que les sugiero que si van a estar usando esta modalidad del UCS, pues lo ensayen mucho, porque a veces nos desorientamos de... Bueno, aquí se ve con claridad, el Z quedó aquí, el X quedó acá y el Y quedó en este sentido. Si lo muevo, por ejemplo, a este lado, pues el X quedó para acá, el Y para acá y el Z para acá. Ahora vamos a trazar aquí un rectángulo. Ok, ahí está. Si ustedes están moviendo constantemente el UCS, vamos a pensar, en vez de una caja, vamos a hacer este que dice Wedge. Lo vamos a hacer aleatorio. A ver, vamos a pensar así. Entonces, aquí por ejemplo, yo puedo mover el UCS y ponerlo en este lugar. Sin embargo, aquí por ejemplo el X quedó en este sentido, no quedó respecto a esta cara. Esto sería útil si es la posición que queremos. Ahora vamos a darle, yo lo que haría aquí en realidad es UCS, Enter, W, ya me regreso al origen. Y para trabajar aquí yo preferiría el Face, UCS, Enter, Face. Aunque si se fijan, antes de darle la selección, ya el programa interpretó que es aquí. Pero bueno, le voy a dar la cara y voy a seleccionar esta cara y aceptar. Ahora sí, puedo trabajar en esta cara. UCS, Enter, F y selecciono la cara. Aceptar. Vamos a trazar el rectángulo. Si se fijan, antes de... lo tuve que hacer dos veces porque primero me interpretó otra parte. ¿Eso por qué? Porque AutoCAD en realidad, como es un programa de precisión y ustedes le dan las instrucciones, sigue detectando los puntos que no se ven. Vamos a ponerle el comando 3DO, que es con el que nos desplazamos. Probablemente estaba detectando un punto en este sentido. Aquí incluso tracé una línea 3DO. Algo que vamos a ver más adelante también es cómo personalizan ustedes los alias de los comandos. Los alias son los nombres que tecleamos. Por ejemplo, si doy 3 para 3D Orbit, el nombre es 3D Orbit, pero el alias sería 3DO. Entonces, también podemos crear esos alias. Yo utilizo muchos de esos, entonces más adelante veremos algunos que serán y harán nuestro flujo de trabajo más rápido. Bueno, con esto terminamos la explicación del UCS.